Muy buenas tardes, amigas y amigos. Mi nombre es Felipe Cruz y soy especie endémica de las Islas Galápagos. Eso significa que nací en la Isla Floreana y crecí allí. Y he dedicado toda mi vida a trabajar por mis islas, por mi casa, para su conservación y su buen manejo. Tengo el gusto de estar en estos talleres compartiendo con ustedes lo bueno, lo malo y lo feo de nuestras islas, para que ustedes justamente aprendan de nuestra experiencia y no tengan que sufrir los problemas que nosotros hemos pasado. Estos talleres se llevan a cabo sobre la base del apoyo que se está dando, están dando a las comunidades para el desarrollo de las capacidades en turismo sostenible o sustentable, como lo quieran denominar. En ese sentido, me invitaron a que participen en esto para darles un poco sobre las experiencias que vivimos en Galápagos. Lo que la pantalla que están viendo son unos datos sobre lo que ha sucedido en Galápagos. Galápagos tiene un parque nacional bastante grande, la mayoría del área terrestre. Es patrimonio de la humanidad, reserva de biosfera, igual que ustedes, reserva de biosfera también. Tenemos muy pocos habitantes, entre 25 a 30 mil habitantes. Bueno, ustedes tienen muchísimo menos, pero recibimos más de 200 mil visitantes al año. Tenemos una legislación especial, es el archipiélago mejor conservado en el mundo, por ende es un gran atractivo turístico y al momento recibimos más de 200 mil visitantes anuales debido a esa biodiversidad que hemos logrado conservar. Los desafíos que tenemos al momento realmente se encuentran sobre la base de la planificación territorial, la administración pública, la capacitación y el desarrollo de capacidades locales. Y quiero hacer énfasis en esa parte que es la que nosotros fallamos dramáticamente en el pasado. Y obviamente en encontrar un nuevo modelo turístico que sea mucho más sostenible o sustentable, y en ese sentido, ahí vamos a compartir muchas experiencias con ustedes. Entonces, Galápagos tiene unos ecosistemas que van desde bosque siempre verde con especies endémicas que evolucionaron originalmente de un girasol o lagartijas de lava, 8 especies diferentes en las islas que varían en tamaño, coloración, o los famosos pinzones de Darwin, que por cierto, no se debe a los pinzones, las teorías, sino a los cucubes, lo que Darwin se inspiró. Pero se llaman los pinzones de Darwin, 14 especies diferentes en las varias islas. Contamos con pingüinos, el pingüino el segundo más pequeño del mundo, y es el único lugar en el planeta que yo conozco en el cual se pueden encontrar este tipo de especies, como los cormoranes no voladores, los flamingos, albatros y focas peleteras en tierra, digamos así. Eso significa que tenemos especies de aguas muy frías, que serían las que ustedes cuentan aquí, pingüinos, focas, y albatros, y también tenemos las de aguas calientes que no es raro. Contamos con una población de ballenas bastante grande, regular, que visitan las islas, y bastantes tiburones, tiburón martillo y muchas otras especies, incluyendo al que no es tiburón, pero se le llama el tiburón ballena, una especie en la cual estamos realizando bastante investigación científica para descubrir conocimiento que no tenemos al momento en el mundo. Pero todo esto lo que significa es que las islas son extremadamente frágiles. Contamos con más de 120 islas grandes, islotes, rocas, superficies de tierra que emergen del mar, y eso les lleva a una fragilidad extremadamente grande. Darwin visitó las Islas Galápagos, no pasó, ya no les hizo mucho caso, pero nosotros tenemos propiedad de Darwin, por así decirlo. Se ha convertido en un sinónimo, usted menciona a Darwin y enseguida piensa en Galápagos o viceversa. Y vale la pena notar que aquí en Cabo de Hornos, Darwin pasó muchísimo más tiempo que en Galápagos. Una idea que tal vez podría ser aplicada por aquí. En el pasado, la herencia que recibimos nosotros desde los años del descubrimiento de las islas en 1535 hasta los años en que fue declarado Parque Nacional, era esta la historia. Una
explotación de las especies nativas que les llevaron a muchas de las poblaciones a la extinción y por ende nuestros trabajos en la capacitación de las mismas. Estos caparazones que ven en el sur de Isabela, en donde se explotaban por miles las tortugas terrestres para extraer su aceite. Y una nota curiosa, las ciudades del Pacífico, de la costa del Pacífico, en grado público, era el aceite de tortugas de Galápagos. Entonces pueden tener una idea de las cantidades que se explotaban. Eso nos llevó a montar estos programas de crianza en cautiverio. Aquí están viendo ustedes uno de los primeros galapaguitos que eclosionaron en el centro de crianza en cautiverio. Como una manera para proteger a las especies que estaban en peligro de extinción. También tuvimos la herencia de chivos. Imagínense estas cantidades de chivos dejando como decía estas islas frágiles. En esta isla, en la isla Santiago, más de 100 chivos era el estimado de la población. El mundo creía que era importante de erradicar a los chivos, que no cerrar eso, pero nosotros logramos lo que el mundo creía que era imposible. Entonces, cuando se tiene una, y tengan una idea ustedes, aquí ven en la imagen superior, en los años 70, donde no llegaban los chivos a la isla. 20 años más tarde, el mismo sitio, el mismo lugar, miren el que lo dejaban, bueno, para ustedes decir eso es otra palabra, pero para nosotros es una destrucción total de la vegetación nativa. Igualmente, en las dos fotos que vienen, como es la misma situación, en esa lagunita, pequeña lagunita, que era poca humedad que se colecta en el atardecer, anochecer, amanecer, las tortugas venían a tomar su bebida anual. Después de 20 años, los chivos les dejaron sin esa vegetación y por ende no encontraban agua que beber. ¿Qué hicimos nosotros para atacar ese problema que el mundo creía que era imposible? Una estrategia de lo más simple, pero que fue llevada en una forma completamente profesional y sistemática. Cacería de tierra y cacería aérea, después el chivo Judas, que era para encontrar a los últimos sobrevivientes, y unos barridos y monitoreos muy sistemáticos y constantes. Esto significa que iniciamos de cero, desde capacitación al personal en el manejo de armas, entrenamiento a perros, inventándonos botas para los perritos a que puedan trabajar más de unas pocas horas en los flancos de lava y que nos funcionaron de maravilla. Conseguir todos los materiales y equipos, como por ejemplo los collares de radiotelemetría, todo ese tipo de los rifles, las municiones, era un trabajo monstruoso. Pero vale la pena resaltar que usamos el sistema de información geográfica por primera vez en el mundo para realizar un trabajo de erradicación. Esta es la isla Santiago, con las rayas que ustedes ven de diferentes colores. No son nada más que las huellas o lo que fue el registro de los GPS, del sistema de posicionamiento global, que los cazadores usaban en los rastreos sistemáticos para encontrar a todos los animales. Y eran los diferentes colores significan el primer barrido, el segundo barrido, el tercer barrido. Con eso, más de 66.000 chivos fueron eliminados en 59 viajes de campo, más de 37.000 horas de trabajo. Aquí, en esta diapositiva, ven ustedes los resultados de la cacería aérea. Nosotros debíamos trabajar en la isla Isabela de la parte más angosta hacia el norte. Y el sur no era nuestra incumbencia. Peor aún, la isla Santiago y la isla Pinta, que no está en esta imagen. Todos los puntos, de nuevo, las líneas rojas, son los registros de los GPS, de los helicópteros, que tuvieron 92.000 kilómetros de cacería aérea en 1.180 horas de vuelo. Eso entre un año, básicamente. Y 69.000, más de 60.000 chivos eliminados, más de 100 burros y más en una isla y más de 1.000 burros en la otra isla. Pero no nos quedamos con eso, sino que trabajamos al sur de Isabela también para asegurar en el futuro, en el tiempo, que no vuelva a repetirse esta situación. Y todos los puntos negros que ven es los animales que caían eliminados. Y aquí, para que tengan idea del nivel de esfuerzo que teníamos que poner, todas estas líneas negras que ven es lo que tuvimos que hacer para constatar que conseguíamos eliminar a los últimos individuos. En este caso, fueron tres chivos eliminados. Los tres últimos animales. 12.594 horas de cacería y en 12 viajes.
un costo y esfuerzo impresionante, pero si no hacíamos eso, no cumplíamos con el objetivo. Y eso es una de las partes más difíciles que se tiene que enfrentar uno en una campaña de erradicación. Los resultados de hacer este trabajo, déjenme decirles que no era muy bonito, digamos, era que a mano izquierda en la foto, derecha, perdón, en la foto superior, está en la pampa o sin vegetación que nos dejaron los chivos. Y ven un cercado de malla metálica, que era lo que los manejadores pensaban que podría ser la solución de mantener en el tiempo unos bancos de vegetación, por así decir. Con la eliminación de los chivos en la imagen superior izquierda, ustedes ven 3 meses después de la erradicación, comenzó una regeneración extremadamente rápida, significando que el poquito de ayuda que se le da a la naturaleza lo agradece infinitamente. Y el día de hoy es imposible traficar en esos sitios porque es un bosque cerrado. El pajarito que ven en la imagen superior derecha es un pachay, nombre común, rádido, endémico a las islas, y Darwin visitó la parte alta de esta isla y él los describe extremadamente abundantes y como caminan en el suelo. Entonces, no vuelan realmente. Entonces, decía que los pisaba o tenía accidentes con ellos por la abundancia. En los fines de los 80s, los ornitólogos de la Fundación Darwin estimaron que la población no llegaba a más de 100 individuos, menos de 100 individuos. Con la erradicación de los cerdos, burros y chivos en la isla Santiago, en el 2004 nosotros replicamos los mismos censos y tuvimos un incremento impresionante en la población. En otras palabras, lo que quiero decir con eso es que si ustedes fueran a la isla Santiago ahora, verían lo que Darwin vio en 1834. Tenemos otros problemas que los hemos atacado eficientemente. Esto es la escama algodonosa, un pulgón, que estaba acabando con la vegetación nativa, principalmente mangles, pero también afectando a los finqueros en la producción agrícola de frutos, principalmente naranjos, aguacates, mandarinas, todo eso quedaba completamente destrozado por esta plaga. Como no podíamos llegar a la erradicación, después de varios años de investigación científica, llegamos a la conclusión de que podíamos ingresar, que son unos bichitos que ustedes ven allí de rojitos con puntos negros. Ellos se alimentan de este pulgón y existe ahora un balance, pero maravilloso. Si se llegan a ver unos pocos pulgones, inmediatamente salen las mariquitas. No es erradicación. Eso sí vale la pena resaltar, pero es una forma de mitigar eficientemente el impacto negativo de una plaga de esta naturaleza, hasta que el mundo, con los saltos tecnológicos que da, eventualmente se pueda lograr su erradicación. Las islas son diferentes que las áreas continentales, y aunque este es un concepto tan básico, vale la pena recordar por qué. Los ecosistemas isleños son muy frágiles y muy susceptibles al cambio climático, a las especies invasoras y a la contaminación. Facilísimo dañar islas con eso. Pero tenemos otros temas que también son duros, como por ejemplo los servicios públicos son costosos y difíciles de entregar, de tener buenos servicios públicos, porque normalmente las islas están a ciertas distancias considerables de las áreas continentales donde existen mayores facilidades. Los recursos son limitados, grandes distancias. Si se tiene una producción en las islas para llevarla a los mercados, cuesta mucho, entonces no somos competitivos. El costo de la materia prima es muy alto en este caso. Faltan las economías de escala en las islas y hay una reducida capacidad de inversión local porque los recursos humanos capacitados son muy escasos. Y el auge y la quiebra es uno de los fenómenos más comunes en islas. Las oportunidades de inversión local son muy escasas, la economía se controla desde fuera de las islas no controlan, y si ustedes recuerdan lo que sucedió en Grecia, Irlanda, Islandia, nos dan la razón en esto. Todas esas son islas, Grecia fue un imperio, ¿no? Irlanda ha sido parte de un imperio, e Islandia mantenía la economía más saludable que hemos visto en los últimos tiempos, pero manejados desde afuera y por ende llegaron a colapsar. Cada acción afecta a otros.
Y eso, aunque parezca mentira, tiene una relevancia muy fuerte. Los conflictos son extremadamente comunes y permanecen por siempre. Yo les voy a contar una historia personal aquí. Esto. Crecí en la isla Floriana, que no había más de 34, 35 habitantes en la isla. Una escuelita, un profesor, un aula, 6 grados o 6 mesitas con banca para separar los grados. Yo tuve la suerte, o mala suerte, en esos años, de tener solamente una niña de compañera a los 6 años, del primero al 6º grado. Y era la hija de la otra familia, por ende no nos llevábamos. Y sin saber por qué. Lo interesante de esto es que le queda en la acceso y hasta el día de hoy, tanto ella como yo, no nos saludamos, evitamos el saludarnos. Con suerte ya vive en otro lado, no está en Galápagos, de lo contrario hubiera sido mucho más difícil. Pero a ese nivel son los conflictos y eso es cómo nos afectan en las islas. Los manejadores, las autoridades deben de tener conciencia de eso para que puedan manejarse las islas eficientemente. Las estrellas rojas que ven en las islas son donde existen asentamientos humanos. Todo lo demás no tiene asentamientos humanos. Entonces, son 4 islas con población civil y Barra, que tiene el aeropuerto, y una población militar, tanto de la Fuerza Naval como la Fuerza Aérea. La demanda por los servicios públicos y trabajos es cada día mayor. Y ahí es donde llega la parte de la capacitación y la construcción de capital social. Nosotros no hemos trabajado suficientemente en el pasado, por ende ahora estamos importando esa mano de obra, lo cual no es beneficioso para las islas. Los trabajos públicos dan la de mejor calidad de vida, disminuyendo la emigración y aumentando la migración, y eso es un hecho que lo estamos viendo. Entonces, tenemos serias complicaciones por no haber pensado en esa capacitación, en ese fortalecimiento de las capacidades locales. Tengo que resaltar que ustedes están en pleno proceso de construir el Centro Subantártico, en donde uno de los 3 ejes es dedicado exclusivamente al fortalecimiento de capacidades locales, o como yo lo digo, a la de capital social, y eso me parece excelente y fascinante. Ya en Galápagos hemos visto el crecimiento visto, que tenemos la cita y crecimiento, que obviamente demanda recursos y servicios. Esa demanda de recursos y servicios también obviamente se obtiene una respuesta política, que abre o da acceso a recursos, servicios, y en el caso nuestro es el turismo, el sector público y la pesca, un poquito. Pero la economía en Galápagos está basada sobre los 2 primeros rubros, el turismo y el sector público. Eso es extremadamente peligroso en el largo plazo. También esto nos da una imagen o una idea de una mejor calidad de vida, y no solo una idea, es una realidad. Tenemos una mejor calidad de vida que las áreas continentales. Y por ende, la emigración es menor y mayor la migración, inmigración, perdón. Eso causa una mayor afluencia, carga, combustible, alimentación, todo importamos, mayores vuelos, más barcos, entonces una sobrecosecha, cambios de hábitos, de especies invasoras, contaminación, y eso podría seguir. Nosotros, yo creo que estamos en el proceso de, en alguna forma, eficientemente cortar este ciclo vicioso en cuanto al ingreso de especies invasoras y de muchos controles más. Tengo que resaltar que aprendimos de ustedes, de Chile, que es uno de los 3 países que tienen los sistemas cuarentenarios mejores del mundo. Aprendimos de ustedes para implementar nuestro sistema de cuarentena en Galápagos. Como idea de cómo los cambios en Galápagos se dan en ciclos de tiempo muy cortos. Esto es el puerto principal en la isla de Santa Cruz en los años 60. La misma imagen 10 años más tarde. Aún manteníamos una playa, todavía podían ver que los burritos eran medio de carga, ¿no? Pero ya unas 2 que 3, lo primero obviamente la iglesia ya estaba de unos cuantos pedres de cemento. 10 años más tarde comenzaron los tractores a abrir las calles y obviamente el maestro cemento y fierro comenzó a llegar en gran abundancia, incluyendo
obviamente una afluencia de vehículos, no tanto como la de ustedes, pero considerable para nosotros, ¿no? Y esto es algo que ya ha cambiado por completo el estilo de vida isleño y no nos deja más que contemplar a nuestras especies únicas y que seguiremos manteniéndolos como las tortugas gigantes. Creo que Galápagos ha tenido suerte a pesar de ser parte de un estado que es continental. Y normalmente los gobiernos continentales, por todas esas singularidades de islas, no contemplan esas singularidades y toman medidas y decisiones que van más acordes al continente que a las islas. Desde mí, uno de los grandes de Galápagos, Robert Bowman, un científico, un ornitólogo, escribió que no hay otra área de tamaño comparable en el planeta que haya inspirado cambios más fundamentales en perspectiva del hombre sobre sí mismo, sobre su medio ambiente y las Islas Galápagos. Esta frase o párrafo célebre, digo yo, de Robert Bowman, es aún una realidad. Galápagos sigue cambiando la perspectiva de nosotros y de nuestros visitantes sobre ellos mismos y sobre su medio. En otras palabras, yo creo que desde mi punto de vista podemos decir que Galápagos es la Mona Lisa del mundo natural. Y creo que el mundo no quiere vivir sin una Mona Lisa. No quiere vivir sin un Galápagos. No quiere vivir sin un Cabo de Hornos. Así que fuerza ahí y sí se puede.